Muy bien, compañeros, vamos a resolver este funcional. Es un funcional de cálculo de variaciones en el cual tenemos la condición de transversalidad para el tiempo final libre. Y entonces, cuando tengamos que determinar el valor de las constantes, pues vamos a tener que aplicar ahí la fórmula de la condición de transversalidad. Vamos a ver cómo lo resolvemos, pues. Ok, entonces vamos a calcular primero la ecuación de Euler. Entonces, paso número uno para la ecuación de Euler es determinar mi función objetivo, que en este caso pues, es una cosa muy sencilla. Paso número dos para la ecuación de Euler es la derivada con respecto a x, que me da 0. Paso número tres para la ecuación de Euler es la derivada con respecto a x punto, que en este caso me queda x punto, porque bajo el exponente y se cancela con este 2. Y ya no hago el paso número 4, porque sabemos que cuando aquí tenemos un 0, esto lo igualo a una constante. Entonces, esto lo ponemos así, como el valor de una constante. Metemos integrales en ambos lados de la ecuación, porque es una ecuación diferencial por variables separables. Me queda c1t más c2. Listo, esta es la trayectoria óptima que necesitamos encontrar el valor de sus constantes con ayuda de mis restricciones. Entonces, utilizando la primera restricción, tendríamos x en 0 es igual a 1 y vamos a poner el 1 de este lado, 1 y 0 acá. Entonces, me queda c1 por 0 más c2. Se cancela y tenemos que c2 es igual a 1. Ese es el valor de mi primer constante. Para la siguiente constante vamos a tener que utilizar la condición de transversalidad que dice mi función objetivo evaluado en el tiempo final menos x punto también evaluado en el tiempo final, que en este caso pues va con mayúscula, tiempo final, por fx punto igual evaluado en el tiempo final, esto me debe quedar 0. Esa es la formulita que nosotros utilizamos para la condición de transversalidad. Entonces la función objetivo ya la tenemos por aquí y la vamos a escribir de la siguiente forma. T más x punto al cuadrado sobre 2 evaluado en el tiempo final menos x punto evaluado en el tiempo final por fx punto, pero fx punto es esta de acá, entonces vamos a escribirlo como x punto, vean, es x punto y solo indico que la voy a evaluar en el tiempo final, es igual con 0. Estos dos términos son igualitos, entonces lo vamos a escribir así: x punto al cuadrado evaluado en el tiempo final. Y esto me debe quedar 0 porque x punto por x punto, pues x punto al cuadrado. Pero este con este también son términos semejantes. Y aquí tenemos un medio y aquí tenemos menos 1. Entonces un medio menos 1 me queda menos un medio. Entonces menos x punto al cuadrado medios por el medio menos 1. Entonces tenemos menos un medio. ¿Listo? Y ahora sí, ¿quién es x punto al cuadrado? Vean que x punto es igual a c1 y lo sustituimos. Entonces yo voy a agarrar y voy a decir el tiempo final menos x punto al cuadrado, que es c1, que se supone que lo tenía que evaluar en el tiempo final, pero acá no hay ninguna t. Entonces nada más voy a poner c1 al cuadrado sobre 2 es igual con 0. Y ahora sí decimos que el tiempo final es igual a c1 al cuadrado sobre 2. Listo. Ya que llegamos a esta parte, ahora sí vamos a utilizar la siguiente restricción que dice que x en el tiempo final es igual a 4. X en el tiempo final es igual a 4. Pero sabemos que el tiempo final vale esto. Entonces queda de la siguiente forma. X en c1 al cuadrado sobre 2 me queda igual con 4. Y pues nuestra x que ya tenemos por acá, entonces vamos a darle un valor de 4. Y vamos a sustituir c1 al cuadrado sobre 2 en cada t que yo me encuentre. Entonces me queda la c1 que ya estaba por c1 al cuadrado sobre 2 más c2. Pero c2 ya habíamos encontrado su valor que vale 1. Este 1 pasa para acá restando, entonces me queda 3. Es igual a c1 cubo sobre 2. Ya está, este 2 pasa multiplicando y me queda un 6. 6 es igual a c1 cubo. Listo. Tengo ya una expresión que va a permitir calcular el valor de la constante. Y para eso, obviamente, vamos a agarrar nuestra calculadora ClassWiz y vamos a calcular la raíz cúbica. Vamos a poner aquí la raíz cúbica de 6, porque este cubo pasa como raíz cúbica. Entonces, la raíz cúbica de 6 me da 1.81. Y ese sería el valor de mi C1 es igual a 1.81.
Pero el tiempo final, que es un dato muy importante, es igual a eso al cuadrado sobre 2. Entonces vamos a poner aquí al cuadrado entre 2 y me da 1.65. 1.65 es el tiempo en el cual x va a alcanzar el valor de 4. Y ya, por último, nosotros vamos a poner aquí la trayectoria óptima, x óptimo, que depende del tiempo, es igual a c1, que ya dijimos que es 1.81, por el tiempo, más c2, que vale 1, más c2, que vale 1. Y listo. Esta sería la solución de nuestro ejercicio en donde teníamos una condición de transversalidad para tiempo final libre. Espero que se haya entendido. Nos vemos en el siguiente video. Síganos en redes sociales. Bye.